Tengo una ansiedad por... No me siento aceptado por la sociedad en la que vivo. Siento que estoy por encima de las nubes y que allá no hay nadie conmigo, ¿sabes? Y creo que también es como un miedo interno de que yo no me quiero morir solo, ¿te entiendes? Yo creo que también esa necesidad de atención la he creado desde que yo era pequeño, porque siempre cuando yo era pequeño siempre quería ser como esa estrella que brillaba y que todo el mundo miraba y ser como ese foco. Otra de mis grandes ansiedades últimamente es que yo quería complacer a todo el mundo últimamente y en realidad no se puede complacer a todo el mundo. Eso es algo que por más que tú intentes no lo vas a lograr. Y creo que también esa idea también del dinero, el puto dinero viejo, está en mi mente siempre. No sé, como... es una obsesión también de llenar... de que tú no te sientes seguro, que va a pasar mañana, que esto, que lo otro. Tú sabes, y todo eso me tiene bien ansioso y bien... me siento muy... estoy en un punto muy bajo de mi vida. Pero también yo le doy gracias al universo porque me ha enseñado a apreciar también lo poco que tengo. Por lo menos tengo un techo debajo de mí ahora mismo. Pero esa presión, esa ansiedad, día a día, noche tras noche, me ha dejado con una pregunta como ¿hasta dónde va a llegar? Siento que tengo que hacer esto, como que hay cosas como que necesito sacar de mi mente y lo único que me ayuda es como el arte, ¿tú entiendes? Es como ese dicho, Dios aprieta, pero no ahorca. Así me siento ahora. Yo no sé qué hacer. ¿Qué hago? Hey, ¿tú puedes hablar? Tengo que decirte una cosa. Tuve un sueño. Tuve un sueño que te tengo que explicar.